Buenos días, bienvenidos a financiacioneinvestigación.com. Hoy tenemos con nosotros un invitado especial, el doctor Hernán Míguez, investigador científico del Instituto de Ciencias de Materiales de Sevilla, del CSIC, y beneficiario también de un proyecto ERC Starting Grant en 2012, dentro del subprograma Consolidator. Hola Hernán, buenos días, Hola, buenos bienvenido. días. Buenos días, David. Hernán, ¿podrías hablarnos un poquito de tu proyecto, de este proyecto que te han concedido bajo la ERC? Sí, el proyecto que solicité lo solicité por el panel 5 de todos los que hay, que es el dedicado a química y materiales, donde nos solemos presentar pues, tanto químicos como físicos que trabajamos en ciencia de materiales. Y es un proyecto que está focalizado en el desarrollo de nuevos materiales ópticos flexibles. Y esto básicamente quiere decir que nosotros preparamos películas que permiten controlar la absorción, la emisión de luz. Y la idea es usarlas tanto para protección de radiación ultravioleta, como para integración en dispositivos emisores de luz o celdas solares. Es un proyecto centrado en el material con distintas aplicaciones, pero el punto central, y por eso está en ese panel, es el material. ¿Quieres que Excelente. entre en más detalles? No, está bien, excelente. Vamos, la idea de esta pequeña entrevista que vamos a hacer es para un investigador que quiere aplicar en la próxima convocatoria de la ERC. Entonces, te he preparado una serie de preguntas para ir punto por punto desglosando y extrayendo tu propia experiencia en el proceso. Muy bien. Bien, y la primera la he dividido en varios apartados, en varios bloques. La primer bloque está dirigido al investigador principal, ¿vale? Tú, en tu propia experiencia, ¿cuáles crees que son los puntos esenciales que debe cubrir un solicitante en cuanto a liderazgo científico? Claro, sí, ese es un apartado importante, creo que es el primero que se rellena, que es Scientific Leadership. Bueno, y en ese caso, yo creo que hay que distinguir dos casos principales. Te quiero hacer una aclaración primero. Yo tengo una Starting Grant, pero en mi caso, como bien has dicho, es dentro de la modalidad Consolidator. Y hago esta puntualización cuando me haces esta pregunta porque es diferente lo que van a esperar de liderazgo científico de alguien que hoy se presenta a una Starting Grant que ya está separada de Consolidator o quien se presenta a Consolidator. En mi caso, yo sabía que estaba en la modalidad de Consolidator y yo lo que hice en ese apartado fue dividirlo en las distintas etapas de mi carrera. Pues el doctorado, el postdoc, ya como investigador independiente, e ir resaltando aquellos resultados en donde se habían introducido nuevos conceptos y mostraba el impacto que habían tenido. Y la forma de mostrar el impacto generalmente, pues es introducir el artículo o los artículos que se generaron de esa investigación e incluir el número de citas, que es, a mi entender, mucho más importante que el factor de impacto. Puesto que realmente demuestra que ha habido mucha gente que ha tenido que leerse, usar ese trabajo después. También como liderazgo, yo incluí patentes transferidas a la industria, que en mi campo tiene un sentido, tal vez en otros campos pues es menos importante. Y luego también incluí un apartado en donde señalaba como investigador independiente qué tesis, cuántas tesis había dirigido o qué tesis estaban en curso. Los proyectos que había dirigido, mi financiación hasta el momento, también la posición profesional, ¿no? que había conseguido. Obviamente esto es relevante para alguien que se presenta a Consolidator, para alguien que se presenta a Starting Grant exclusivamente hoy en día, no tiene por qué haber dirigido una tesis doctoral y seguramente no tiene por qué haber dirigido un proyecto de investigación. Por eso es muy importante, bueno, pues saber dónde está uno, ¿no? Y luego lo que yo incluí en esa parte también es un apartado de autoevaluación.
este apartado que llamé así, de hecho, Self-Evaluation, es un breve párrafo que yo creo que es importante en el que dices en qué punto de tu carrera estás y qué pretendes conseguir si consigues la financiación a través de esta financiación del proyecto Starting Grant. Excelente, excelente. Vale. O sea, ¿cómo, bien, como has estado diciendo, elaboraste tu currículum vitae? Porque, claro, hay que diferenciar entre los starting y los consolidators, ¿vale? Para alguien que se presenta a starting, como tú bien has dicho, a lo mejor no ha dirigido ninguna tesis, ¿cómo maximizaría o cómo podría venderse mejor en este sentido? Bueno, yo creo, a ver, te puedo contar un poco cómo elaboré yo mi currículum y podemos ver qué diferencias habría entre alguien que va a Consolidator como tuve que ir yo. Digo tuve porque no es una decisión de uno. Si han pasado entre 2 y 7 años desde tu lectura de tesis, vas a Starting, y si es entre 7 y 12, vas a Consolidator, ¿no? Bueno, el currículum tiene una parte primera que creo que es estándar, que es tu educación, tu formación, donde hablas, bueno, pues de tu universidad y los cursos que puedas tener hechos, que es muy breve, pero es importante. También hablas de las posiciones que has ocupado como postdoc, o si, por ejemplo, en España pues es relevante decir si has tenido una Ramón y Cajal, o un contrato Juan de la Cierva, o el tipo de contrato bueno, pues que se considere relevante, ¿no?, en nuestro país o en otros países, ¿no? Obviamente, si has tenido una Humboldt en Alemania, pues conviene indicarlo. Luego, hay una parte en donde yo incluí un breve resumen de logros científicos y tecnológicos, en donde incluyes, en mi caso, el número total de publicaciones, el número total de citas, sin desglosar publicaciones concretas, qué tipo de revistas son en las que publicas, y también de las publicaciones que has obtenido, cuántas han sido como doctorado, o sea, haciendo el doctorado, cuántas como postdoc y cuántas como investigador independiente. Yo creo que esta es un punto de diferencia, tal vez, entre Starting y Consolidator. Es posible que el que se presenta a Starting Grant esté recién llegado de su postdoc, por ejemplo, y no tenga todavía publicaciones como investigador independiente, estrictamente hablando, en el sentido de que seas el corresponding author o el que ha dirigido la investigación. Bueno, eso obviamente para Starting no debe ser un problema, aunque estoy seguro que van a mirar en qué punto de Starting estás. No es lo mismo que lo presentes a los 2 años de leer el doctorado que a los 7 o a los 6, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, creo que cuantos más años, pues más importante es mostrar que tienes publicaciones como investigador independiente, y esa es la gran diferencia entre uno y otro. Luego, obviamente, hoy en día tienes que incluir tus índices bibliométricos, tu índice H, tus números promedios de citas, y un poco, bueno, eso uno lo puede, eso es algo relativamente aséptico que uno puede hacer demasiado. Y obviamente, si trabajas en un campo un poco más tecnológico, como puede ser mi caso, pues sí, en el currículum, igual que incluyes el número total de publicaciones, número total de citas, incluir el número de patentes que tienes y cuántas están licenciadas, transferidas a la industria, ¿no? Y también un resumen de cuántas charlas invitadas has tenido. De nuevo, esta es una diferencia seguramente entre Starting y Consolidator. Es posible que un chico que esté recién llegado aún no haya tenido charlas invitadas él, y alguien que se presenta a Consolidator, pues obviamente debe tenerlas. Y bueno, también en el currículum, de nuevo, todo esto es como un resumen de algo que luego puedes desglosar un poco más en otra parte de la solicitud, pues el número total de tesis dirigidas o tesis en curso. De nuevo, aquí hay una gran diferencia entre Starting y Consolidator, proyectos financiados, bueno, la organización de conferencias también es algo que creo que se valora mucho. Y luego, si eres referee de distintas revistas, incluirlo ahí también. Y básicamente, esta es la elaboración del currículum que yo había hecho. En cuanto a cómo maximizar un poco el impacto del currículum, creo que, bueno, es por el espacio que uno suele tener para presentar esto, bueno, pues ahí es difícil hacer mucha estrategia. Creo que no puedes olvidar nada y tienes que, obviamente, si tienes algo que es particularmente importante, igual no tienes muchas charlas invitadas, pero tienes una en un congreso muy importante, bueno, pues resaltarlo un poco más, ¿no? Pero creo que aquí no se puede hacer demasiado, ¿no? Uh-huh.
Vale. Otro punto importante dentro de la propuesta es lo que ellos llaman el funding ID, ¿no? O sea, los proyectos o el dinero que tú ya has conseguido anteriormente, ¿no? Para llevar a cabo esos proyectos. Si tienes un funding ID bajo, ¿cómo se puede sortear? O en tu caso, ¿cómo lo hiciste? Bueno, en mi caso, yo ya tenía gestionada una cantidad de dinero relativamente importante en el momento en el que me presenté, que creo que además es algo que te van a exigir hoy en día el que vaya en la modalidad de Consolidator. No creo que uno tenga demasiadas opciones de que le den el dinero de este tipo de grants si no ha demostrado que tiene cierta capacidad de gestión en el nivel de Consolidator. Para Starting Grant, yo creo que el caso es completamente diferente. Yo creo que no es particularmente importante que hayas tenido proyectos si estás en tu segundo o tercer año desde la lectura del doctorado. Puede que posteriormente sí se valore más. Realmente, yo no soy evaluador, he hablado con mucho evaluador y obviamente también recibí mucha ayuda cuando me presenté, porque dentro del CSIC hay una oficina que nos asesora para presentarnos a este tipo de proyectos, y un poco os estoy transmitiendo también lo que a mí me transmitieron en su momento, ¿no? Bueno, creo que esto es algo que es así. Si una persona se quiere presentar a Consolidator y no tiene financiación previa, creo que simplemente lo tiene difícil. Y si eres starting, creo que los primeros años no tiene demasiada importancia. Lo que se va a valorar verdaderamente es tu proyecto. Pero, de nuevo, cuanto más tiempo haya pasado desde tu lectura de doctorado, más se va a esperar de ti que hayas conseguido algún tipo de proyecto. Así que, bueno, si no lo tienes, no puedes hacer nada. Si te quieres preparar para ello, obviamente, yo creo que una persona siempre debe intentar presentarse a todo tipo de convocatorias, aunque sean menores, que igual son más fáciles de conseguir para alguien joven, y tener cierta trayectoria en supervisión de proyectos, ¿no? Antes de abordar un proyecto como este. Muy bien, muy bien. Otro de los apartados que te piden, ¿vale? Que es el Early Achievement. ¿A qué se refiere cuando te piden cuando escribes ese apartado? Mira, en el Early Achievement Track Record, ¿no? Como lo tenía yo por lo menos indicado en mi solicitud, que la tengo aquí delante. En este caso, y esto fue una recomendación que me hicieron cuando yo me presenté, bueno, pues justamente ahí es donde listas tus publicaciones. O sea, por así decirlo, en la parte de liderazgo que habíamos hablado al principio, yo había resaltado resultados concretos y había entrado un poco más en las características científicas o tecnológicas de los mismos, y en el Early Achievement es donde yo introduje una lista de las publicaciones más relevantes. Realmente lista con lo clásico, autores, pues la revista, el volumen, etcétera. Lo que sí, en este caso, me cuidé de resaltar aquellas que habían sido obtenidas como investigador independiente, ¿no? Puesto por la modalidad en la que yo sabía que competía. Pero bueno, creo que esto es algo que uno tiene que decidir, cuáles son sus publicaciones más relevantes y ponerlas ahí. Mi lista, de hecho, era larga, pero creo que no es necesario que sea tan exhaustiva. Yo aquí incluí también todas las portadas de revistas. Si alguna vez tu trabajo ha sido destacado o si ha habido notas de prensa en donde se ha hablado de ellos, bueno, pues un poco es ahí también puedes de alguna forma justificar que fue, ¿no?, un achievement en su momento lo que hiciste. También, en mi caso, de nuevo, entré en las patentes y en este caso, igual que con las publicaciones, elegí las que eran más importantes y expliqué por qué consideraba que eran las más importantes. Y en este caso, bueno, pues en mi caso yo tenía un par de patentes que habían dado lugar a que una empresa montara una planta piloto y, bueno, pues explicaba este caso concreto, ¿no? Y luego, de nuevo, en la parte de señalé las charlas invitadas, las que eran más relevantes en los congresos más importantes, y los premios. Es decir, hay cierto, yo creo que, solapamiento entre la parte de liderazgo y la parte de early achievement, y uno tiene que decidir cómo usa el espacio para intentar
que cuadre la no, pregunta, claro, digamos, exactamente, maximizar digamos. lo que, ¿sabes? Ah, muy bien. Wow, o también hay otra cosa, si tienes algún premio o alguna cosa así, este es el momento también de ponerlo, creo, ¿no? Es decir, en alguno de los dos lo tienes que poner, ¿no? Puede ser un ejemplo de tu liderazgo o un early achievement, pues bueno, algún premio de una sociedad española de química o de física o, ¿vale? Muy bien, correcto. Ahora, bueno, ahora quería entrar en la segunda parte, ¿no? En el segundo bloque, que ya es la propuesta en sí, ¿no? Y la primera parte, que, bueno, la RC están divididas en dos partes, ¿no? La primera parte es que tú entregas un resumen, ¿no? De la convocatoria y si te eligen, pues entonces entregas la segunda, ¿correcto? Sí, efectivamente. Bueno, en realidad, perdona, no es así. Realmente no es que la entregues, no es como en otros proyectos en donde se hace así. Aquí entregas todo. Es decir, cuando tú entregas tu proyecto, por lo menos en mi convocatoria fue así y creo que eso no ha cambiado. Tú entregas tanto una sinopsis en la parte B1 como en la parte B2 el proyecto entero. Pero todo lo haces, todo lo elaboras y lo entregas en el mismo momento. Perfecto, perfecto. Una pregunta así simple. O sea, ¿a ti usaste un tipo de consultora o especializada en este tipo de proyectos? ¿O el propio CSIC tenía su oficina? O... Sí, en mi caso fue así. En mi caso, yo recibí apoyo de la oficina encargada de proyectos europeos, internacionalización, es una vicepresidencia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y la verdad es que fue muy útil en todos los procesos, tanto los primeros, en donde uno simplemente va a informarse de qué es la Starting Grant, hasta la elaboración de la propuesta. Ellos me iban dando consejos acerca de cómo preparar el currículum, cómo preparar la sinopsis y una vez que pasas a la segunda fase realmente ya es la entrevista. Digamos, tú eres evaluado varias veces, pero tú solamente has presentado el documento al principio, ¿no? Con todo. Y de hecho, la sinopsis primera, por lo que bueno, yo he sabido después, esta extended synopsis que se presenta en la parte B1 es una parte que es muy importante porque se toma una primera decisión en función de ella, ¿no? Sí, Aunque es uno haya el tenido que corte, presentar. ¿no? Ahí es donde meten el corte de los investigadores y de los proyectos presentados, ¿verdad? Bueno, sí, realmente yo tampoco he tenido acceso a cuáles son los entresijos y lo que pasa, ¿sabes? En los comités de evaluación, pero lo que yo tengo entendido es que sí, efectivamente, ¿no? Que la extended synopsis es lo que va a ser evaluado por científicos que igual no son especialistas concretos en tu área, sino que están un poco más alejados, serán, en mi caso, pues físicos o químicos, pero que no trabajan exactamente en lo mío y que tienen que extraer de ella la relevancia de tu proyecto. Es decir, es muy importante en este tipo de proyectos que la relevancia no sea algo demasiado ceñido a un campo, ¿sabes? Algo demasiado específico, sino que tenga un impacto relativamente amplio. Y por eso hacen una evaluación, creo, de este tipo, en donde hay científicos que sin ser especialistas en tu campo, tienen que ser capaces de apreciar que hay un avance relevante y de interés general, ¿no? Y, o sea, cuando escribes la extended synopsis esta, ¿tú lo trataste de forma distinta o hiciste un resumen de tu proyecto que ya en las 15 páginas estas elaboraste? Bueno, en mi caso, y he sabido después que es la forma correcta de hacerlo, yo escribí la extended synopsis y a partir de ese resumen elaboré el documento largo, es decir, lo que va en la parte B2. No lo hice al revés, no escribí un documento largo y luego hice un resumen. Y alguien me dijo, y creo que era acertado, usó una imagen que me parece que es buena. Es que lo que jamás debe parecer esta extended synopsis es un árbol podado, ¿vale? Si el proyecto entero es un árbol, esto no puede ser un árbol podado, sino que tiene que ser un bonsái. Y para eso es mucho más conveniente elaborarla primero y después continuar desarrollando hasta llegar al proyecto completo que presentas en la parte B2, pero eso que presentas en la parte B1 no sea el resultado de recortar otro documento, sino que sea un documento elaborado pensando en que lo va a tener que leer gente
que no necesariamente es un especialista de tu campo y que tiene que captar cuál es la importancia de obtener los resultados que estás proponiendo obtener en tus objetivos. Que eso es lo difícil, o sea, hacer un buen resumen. Sí, es difícil, pero bueno, esa es la forma en la que creo que hay que preparar esto. Luego, si quieres que te cuente un poco más en detalle cómo la clasifiqué yo, y ya no recuerdo si ellos tienen una guía o esto lo hice yo por mi cuenta, pero bueno, es un poco estándar. Hay una parte primera en donde hay una motivación y donde pones un poco el estado del arte, cuál es el problema que vas a resolver y qué preguntas vas a responder, ¿no?, con tu proyecto. La parte siguiente ya son los objetivos, y los objetivos deben ser ambiciosos. Y algo que creo que es un fallo habitual que se suele cometer cuando uno escribe este tipo de proyectos es que a veces uno incluye tareas dentro de los objetivos. Y hay que tener en cuenta que el objetivo tiene que ser algo que esté más allá de los detalles o el camino concreto que uno vaya a seguir para obtenerlos, ¿no? Sí, o sea, que no hay que pararse en los detalles de la reacción específica que vayas a montar, por ejemplo, ¿no? Claro, exactamente. Yo creo que si, bueno, pues uno va a hacer materiales, por ejemplo, para proteger de ultravioleta, un objetivo no puede ser síntesis de partículas. No, el objetivo es obtener un material que proteja contra el ultravioleta y que sea, pues, flexible, adaptable a una superficie. Eso es un objetivo. Lo demás es parte de la metodología, ¿vale? Que lo dejas para el proyecto, ¿no? Bueno, no. Hay también una parte de metodología ya en la parte B1, en esta sinopsis. Y bueno, que ahí también, que de hecho yo creo que eso es casi la parte más difícil, porque los objetivos son comunes a la parte B1 o a la parte B2. Incluso el estado del arte, obviamente en la parte B2 lo puedes extender un poco más. Pero lo que más cambia, desde mi punto de vista, es justamente la metodología. Que en la parte B1 tienes que dar una pincelada de cómo vas a conseguir, de las tareas que vas a realizar para conseguir tus objetivos, y en la parte B2 tienes que entrar en muchísimo más detalle. A mí me recomendaron, y lo hice y así me fue bien, pues usar también imágenes y diagramas que fueran claros. En mi caso, pues si son procesos para obtener un material, pues poner claramente pues las etapas por las que iba a pasar para conseguirlos, algunas imágenes de materiales relacionados, por ejemplo. Hay una parte también que yo incluí en la sinopsis, que es la parte donde se habla de originalidad y el carácter como rompedor, ¿no? Esto lo llaman groundbreaking. Bueno, yo creo que, de hecho, para mí es un apartado con su titulito en negrita. Ahí es donde uno creo que tiene que indicar cuáles son los nuevos conceptos que está proponiendo. Uno pues tal vez está abordando un problema que ya se ha abordado antes, pero con una nueva aproximación, o bueno, está proponiendo algo completamente diferente, pero sí tiene que mostrar siempre que el problema es relevante, ¿vale? Y que la solución es también factible, ¿no? Una forma de mostrar la originalidad de lo que uno está proponiendo, por ejemplo, en mi campo, es que yo proponía un tipo de material para unas aplicaciones. Bueno, pues yo hice un estudio de patentes y vi que no había ninguna patente, por ejemplo, en ese campo, y lo indiqué ahí, que había hecho una evaluación de ese tipo. Bueno, no sé, supongo que cada uno tiene que saber un poco en su campo cómo buscar esto. Sí, pero bueno, el concepto es un poco extraño, ¿no? Groundbreaking, ¿qué es lo que entiende la Comisión Europea como algo rompedor? Bueno, ¿no? Yo lo que entiende la Comisión Europea no me atrevo a decirlo, pero sí creo que aquí tienes que tener un... Y perdóname, pero esto me vincula a otra parte que también tiene que estar en la sinopsis, que es una evaluación que se suele llamar high risk, high gain, ¿no? Uh-huh. Es decir, el balance que hay entre riesgo de invertir en esto y lo que se puede ganar. Es decir, ellos están dando una cantidad de dinero importante para algo que es original y no se ha hecho antes, al mismo tiempo lo hacen porque creen que se puede ganar mucho si eso se consigue hacer, ¿no? Entonces, ¿cómo demuestra uno eso? Algo que yo aprendí con mi experiencia, yo me presenté 2 veces a la Starting Grant y la primera vez no la conseguí, obviamente, la conseguí la segunda, y creo que es relevante mostrar que uno tiene resultados preliminares
que indican que la idea es correcta. Esto siempre da un poco de miedo porque al mismo tiempo parece que no es muy rompedor, no es muy groundbreaking, si uno ya está de alguna forma trabajando en ello. O sea que hay que tener cuidado con que nunca parezca que el proyecto es continuista. Pero al mismo tiempo, yo creo que si uno no demuestra que tiene ciertas... que el proyecto tiene una posibilidad real basado en algunos resultados, aunque sean prometedores, preliminares, entonces tampoco es positivo, ¿no? Tienes que mostrar que lo que estás proponiendo, aunque sea arriesgado, ya estás en ese camino, ¿no? Te quedará mucho, pero ya tienes algunos indicios de que eso puede funcionar. Así que, bueno, yo en mi caso mostré resultados preliminares de mi grupo y otra... Por eso te digo que está relacionado con el groundbreaking, ¿no? Porque propones algo que no se ha hecho, pero al mismo tiempo dices que ya estás empezando y que crees que eso demuestra que va a ser posible hacerlo. Ajá. O sea, tienes que demostrar aquí la potencialidad de que puede ser hecho. Yo creo que sí. Y en mi caso funcionó bien así. Sí. Ajá. A mí me... Eso se valora positivamente. Claro, no puedes pasarte. Si ya has llegado demasiado lejos, obviamente no tiene sentido que te den el proyecto para hacer el proyecto. Claro. Claro. Y bueno, y eso es otra de las preguntas. ¿Cómo demuestras a cabo que tú puedes llevar a este proyecto Yo creo que justamente son esos resultados preliminares los que más van a avalar que estás en las condiciones adecuadas para conseguirlo. Obviamente ellos van a valorar cómo de relevante es lo que estás proponiendo y si no lo consideran va a dar igual que tengas algo hecho o no. ¿No? Eso es lo primero. Lo primero es convencer que tu objetivo es relevante. Y una vez que les has convencido de eso, en esta sinopsis, creo que tienes que mostrar que además ya has empezado a dar los primeros pasos para llegar hasta ahí. Eso también demuestra de alguna forma que tu interés en esto que estás proponiendo, pues no radica únicamente en poder presentar un proyecto, sino que tú ya eres una persona motivada para hacer ese trabajo, que lo estás haciendo independientemente de que te estén dando ese dinero, ¿no? ¿Puedes, con respecto a esta parte, ¿puedes solapar dinero de otro proyecto con el de esta propuesta o tiene que ser totalmente distinto y radicalmente otra temática? Bueno, yo en mi caso, por ejemplo, en mi caso sí solapaba un proyecto. Yo había tenido un proyecto de unos 200.000 euros de la Junta de Andalucía para comenzar a hacer los primeros estudios en materiales flexibles, que es lo que financió los primeros resultados que yo presenté como preliminares. Y así lo conté. Así lo conté. Yo tenía una financiación previa y con estos resultados preliminares ahora me animo a proponer todo esto. Así que, en principio, mi respuesta es que sí. Yo también creo que cada evaluador tendrá su criterio, pero en mi caso... Yo lo que creo que no puedes decir tal vez es que tengas un proyecto europeo de otro millón de euros, pues un cooperative, pues MOL o lo que sea que uno pueda tener y además esto tal vez eso puede sonar un poco extraño, ¿no? Pero me parece que si es un proyecto pequeño que a uno le ha ayudado a empezar con la idea, es perfectamente lógico que uno solicite esta financiación como una continuación para llegar a algo más grande, ¿no? Claro, o sea, sí, demuestra, dice, pues mira, con este dinero hice una prueba de concepto. Uh-huh. Que parece que va muy bien y necesita desarrollar. Sí, sí. Vale. Sí. Y otra puntualización que me gustaría hacer, en la parte de high risk, high gain, es importante también, claro, muchas veces el objetivo que uno se pone es muy ambicioso, ¿no? Es el objetivo final. Es importante que los pasos intermedios, si es posible, sean también objetivos relevantes científicamente. Uh-huh. De tal forma que ahí, digamos, el riesgo baja un poco, ¿no? Uno siempre quiere bajar el riesgo y aumentar la ganancia, por así decirlo, ¿no? En este cociente de high risk, high gain. Y, claro, cuanto más relevante sea cada paso que uno tiene que dar y más convenza uno al evaluador que uno es capaz de hacerlo, bueno, pues creo que este apartado es valorado mejor, ¿no? Con respecto a esto que estás hablando, perdona, el high risk, high gain, ¿hay que ponerlo en el extended synopsis o en la propuesta entera o en los dos lados? Yo lo hice así. De hecho, en mi propuesta, después de high risk, high gain en la sinopsis, ya viene el resumen de la metodología y referencias. Y permíteme que mire un segundo, porque de hecho...
yo no incluí High Risk, High Gain en la parte B2, en el proyecto largo ya. Ahí ah, no. Ah, vale, o sea, lo focalizaste todo en sí, la... Sí, además, piensa, yo creo que tiene un sentido en función de cómo creo que se evalúa, que es... lo que te digo, que los primeros evaluadores no son los especialistas en tu campo necesariamente, sino que son gente del área de materiales, en mi caso, que tiene que darse cuenta de cuál es el impacto, casi te diría, con una primera lectura de esa sinopsis, ya deben entender a dónde quieres llegar y por qué es importante. Entonces, todo ese tipo de apartados referentes a originalidad, el carácter rompedor, cuál es el balance entre riesgo y ganancia que tenemos en este proyecto, deben estar en esa sinopsis. Perfecto, perfecto. Y otro punto también importante que se trata es el impacto, ¿no?, de esa investigación. ¿Cómo, sí, cómo se plasma en esta pequeña sinopsis? Bueno, yo ahí realmente el impacto en la sinopsis un poco lo introduje en la parte de groundbreaking character también. Es decir, la parte groundbreaking obviamente tiene que ser algo original, pero también hay algo, digamos, uno puede alegar, por así decirlo, ¿no?, que también es rompedor el tipo de aplicaciones que está proponiendo, ¿no? Insisto, esto es que va a ser muy dependiente de en qué panel se vaya a presentar uno, ¿no? Pero en el mío eso tiene un sentido. Es decir, te voy a poner un ejemplo. Generalmente, la protección de ultravioleta es algo que se consigue usando compuestos que absorben luz ultravioleta, mientras que yo proponía unos materiales en donde no hay absorción y, por lo tanto, la luz ultravioleta se refleja por fenómenos de interferencia. De esa forma, hay un montón de efectos secundarios que uno evita, como calentamiento o generación de radicales libres o que se sabe que son dañinos. Bueno, pues eso yo lo ponía como parte del carácter rompedor. Es decir, hay un nuevo concepto que, digamos, es pasar del bloqueo por absorción al bloqueo por interferencia y una de las consecuencias y, por lo tanto, del impacto, por eso estoy siempre dentro del apartado de groundbreaking, es que voy a poder desarrollar materiales en donde, para un montón de aplicaciones que hoy en día dependen de materiales absorbentes, bueno, pues con materiales puramente reflectantes, donde evito todos esos efectos secundarios nocivos y, por lo tanto, eso también es algo rompedor, ¿no? Es un ejemplo, ¿sabes? Y te digo porque aquí en la Extended Synopsis tú tienes que buscar la forma de contar todo en poco espacio, entonces yo decidí poner mi impacto en esa parte. En la parte B2 hay un apartado entero que es el impacto, es expected impact, ¿no?, con donde ahí ya uno puede extenderse y de alguna forma, bueno, pues evaluar o proponer impacto que vaya, pues en distintas esferas alrededor de tu idea, ¿no? Pues, o sea, si no te he entendido mal, o sea, tú ahí propusiste todo los problemas que existían, ¿no?, en tu campo y cómo se iban a resolver mediante este proyecto, ¿correcto? Sí. En la parte, pero ¿en qué parte? Perdona. En la parte de groundbreaking y de impacto, ¿no? O sea, sí, bueno, lo que ocurre es que, insisto, yo un apartado de impacto como tal yo no introduje en mi sinopsis. Entonces, lo que hice fue incluirlo dentro del apartado de, de High Gain, High Risk o Groundbreaking. De hecho, lo puse en Groundbreaking Character. Vale. Ajá, vale. O sea, en la misma parte donde digo que por qué es novedoso y el concepto es novedoso, ahí hablo del impacto que puede tener si demostramos este concepto. Eso en cuanto a la sinopsis, ¿vale? Recordemos, es un documento. Ahora viene la parte B2, que es la... Claro, lo que pasa, bueno, hay algo más en cuanto a la sinopsis, que es la parte de metodología, en donde uno asigna tareas pues a lo largo del proyecto para ir consiguiendo los objetivos que se ha propuesto. Y aquí sí uno ya puede hablar de detalles de síntesis o de procesado, o bueno. Y en esa parte... ¿no? Sí, es breve, tampoco puede ser... Yo en mi caso, por ejemplo, le dedico pues dos caras enteras a la metodología, a un breve resumen de cada tarea, y luego a esto le dedico igual 5 o 6 páginas en la parte larga, ¿vale? Y esto sí que creo que es importante, bueno, pues escribirlo, como dije antes, ¿no? Escribe uno esto primero
y luego lo desarrolla en la parte larga y no al revés, porque si no puede que no se entienda lo que uno estaba, lo que estaba bien hilado en el documento largo, al recortarlo puede dejar de estar bien hilado en el documento corto, no en la sinopsis, y eso no debe pasar. Porque la sinopsis es la primera evaluación, es lo primero que van a evaluarnos. Correcto. Muy bien. Bueno, y ahora yo creo que se han hablado de todos los puntos, ¿no? De la sinopsis, ahora la parte sí. larga, ¿no? De... Sí. En la parte larga, de hecho, yo creo que hay mucho menos que hablar. Porque realmente en la parte B1 hay muchos apartados y bueno, pues referentes a la carrera de uno y cómo presentarlo. En la parte B2, de nuevo hay un estado del arte que uno puede pues incluir más detalles si lo necesita con respecto a lo que ya escribió antes. Ahí sí que hay una parte, yo incluí una parte entera de expected impact antes de los objetivos, uh-huh. en donde, bueno, pues ahí sí que uno tiene que explicar en más en detalle, ¿no? Hasta dónde... o cuáles son las consecuencias del éxito de este proyecto, ¿no? Y ahí yo creo que, bueno, es muy dependiente del campo en que te presentes. En mi caso, pues, y antes cuando te hablaba de las distintas esferas, ¿no? O sea, digamos, si la idea tuya es el centro, hay una primera esfera que es impacto en tu campo en cuanto que, bueno, igual desarrollas nuevos métodos de preparación de materiales o técnicas de caracterización, pues es un impacto relativamente restringido. La siguiente es un impacto donde igual has propuesto nuevos conceptos en física o en química y entonces ahí afecta a un mayor número de científicos y obviamente hay una esfera superior que es la sociedad, ¿no? Si puedes demostrar que tu proyecto tiene importancia desde el punto de vista social y más aún hoy en día, porque no olvidemos que todo lo que vaya a salir ahora va a salir dentro del Horizonte 2020, que tiene unas líneas muy marcadas en cuanto a bueno, y yo creo que mucha interrelación, ¿no?, entre sus tres pilares básicos y aunque la ciencia excelente es uno, creo que en todas partes se va a valorar que uno enfrente un problema que es relevante para la sociedad, ¿no? Sí, lo que llaman los retos sociales, ¿no? Sí, exactamente. Exactamente, sí. Una pregunta con respecto, cuando estás escribiendo los objetivos del proyecto, ¿cómo lo puedes relacionar con metas inmediatas? ¿Cómo lo hiciste tú en este caso? Bueno, tú ya has dicho que presentaste unos resultados preliminares, pero el trabajo a desarrollar, supongo que también lo unirías a unas metas rápidas, ¿no? O dentro del periodo de estos 5 años. Sí, claro. Bueno, yo sí, un poco en la línea de lo que te decía antes, yo sí que tuve en cuenta que se iba a valorar positivamente que los pasos intermedios fueran relevantes. Entonces, aparte de tener un objetivo final, yo tenía objetivos, de hecho mi lista total de objetivos son 6 objetivos, lo que yo presentaba. Entonces, había una serie de objetivos que eran el desarrollo de esos materiales que no existían, ¿vale? Es decir, yo quería hacer materiales flexibles con una serie de características de propiedades ópticas que hoy en día no tienen ningún material flexible. Pues esos eran mis primeros objetivos. Son objetivos que yo sabía que estaban relativamente dentro del alcance por los resultados preliminares que teníamos, pero que no era obvio que lo pudiéramos conseguir, obviamente, ¿no? Pues teníamos que estábamos cerca, pero digamos, son objetivos. De hecho, lo que está pasando es que más o menos al año de proyecto, año y medio, estamos consiguiendo hacerlos, ¿no? Luego hay otros objetivos, por ejemplo, en mi caso, que tenía que ver con la integración de esos materiales en dispositivos, ¿vale? Una vez que están hechos, hay que ver si los podemos introducir en un dispositivo emisor de luz flexible o en una celda solar flexible. Tenemos que ver, por otra parte, otro objetivo que tenía es evaluarlos como protectores ultravioleta, como te decía, pues tenemos que ver si efectivamente esto puede servir para evitar, por ejemplo, que haya daño celular cuando una célula epitelial se expone a radiación ultravioleta. Bueno, pues hay una serie de cosas que son objetivos más complejos, que igual involucran otras colaboraciones incluso, o contratación de servicios, que los vas poniendo más al final, porque obviamente dependen de que el material primero haya salido. Pero cada uno, o sea, la obtención del material, incluso en mi caso alguna técnica de caracterización que no está bien definida para materiales flexibles, bueno, pues son objetivos intermedios, ¿no?
Con respecto a estos objetivos, porque siempre están hablando de que se financian líneas muy novedosas y no convencionales. ¿Cómo vendiste, ¿no? que tu propuesta era muy novedosa y no convencional? Bueno, para ahí tendría que entrar un poquito en detalle. Mientras que es relativamente fácil en mi caso explicar tal vez el impacto cuando tiene que ver con protección de ultravioleta o integración en celdas solares o dispositivos emisores, porque un poco la gente entiende esto, el hecho de que la parte no convencional es un poquito más técnica. La realidad es que no existían, cuando yo propuse el proyecto, materiales ópticos flexibles en los que hubiera efectos que se denominan, o los denominamos fotónicos, realmente basados en interferencia de luz, porque hay una variación compleja del índice de refracción, o complicada, compleja, pues no existían materiales en donde esos efectos fueran muy fuertes. La forma de conseguirlos era integrar de alguna manera en una estructura polimérica materiales inorgánicos en donde sí se sabe que esos efectos son fuertes. Entonces, es esa propuesta de unión entre materiales poliméricos por un lado y materiales inorgánicos que tienen esas propiedades que buscamos, lo que era original y lo que no se había hecho hasta ese momento. De hecho, lo único que se había hecho era justamente lo que habíamos hecho nosotros, mi grupo, y eso se presenta como un resultado preliminar, ¿no? Nosotros, además, aparte de presentar publicaciones muy recientes con esa idea, presentamos patentes que mostraban, bueno, pues que estaban transferidas incluso, que es algo que tiene un potencial, que interesa a la industria, que... Y bueno, supongo que todo esto lo incluirías cuando escribes el estado del arte. O sea, dentro de este campo nosotros ya somos unos expertos. Sí, y... efectivamente, en el estado del arte, aparte de contar... Bueno, en el estado del arte yo lo que hice fue contar todas las aproximaciones que se habían usado anteriormente para llegar a este tipo de materiales y cuáles son todos los problemas que se habían encontrado. Y ahí es cuando señalo, bueno, esta vía es nueva. Claro, es decir, si de alguna forma esto también tiene que ver con lo que me has preguntado, para decir que algo es nuevo tienes que primero hacer una evaluación de todo lo que se ha hecho hasta ese momento en esa misma dirección o en un campo relacionado. Bueno, pues ahí es donde, sí, yo hice eso en el estado del arte, sí, efectivamente. Claro, que es donde puedes demostrar que realmente... Claro, ahí tienes que tener cuidado, porque ya cuando entras a la evaluación de la parte segunda, sí te está evaluando alguien que es experto en tu campo y que conoce en detalle todo. Entonces, bueno, yo creo que es un proceso de evaluación, habrá obviamente gente que no le gustará, pero yo creo que es relativamente, bueno, pues es que es muy cuidadoso, ¿no? Como lo mismo que ocurre con las Marie Curie o con, ¿no?, este tipo de proyectos, lo mira muchísima gente y lo miran al final expertos, que realmente, bueno, te das cuenta, sobre todo cuando llegas ya a la fase de entrevista, que es que se lo han mirado con un grado de detalle que ¿no?, es extraordinario. Y con respecto, no, ¿cómo encaja todo esto dentro de los criterios de evaluación que tiene este panel de RC? Vamos, no sé si son públicos o no, ahora mismo yo no lo he podido encontrar, cuáles son los criterios de evaluación para 2013. No sé si en tu No hay criterios de evaluación públicos. No hay criterios de evaluación. Bueno, es que ya en el call, o en la, ¿sabes?, en la, cuando se llama a este tipo de solicitudes, ya se te indica claramente qué es lo que se va a valorar y sí cuántos puntos va a valer cada cosa. Pero las instrucciones concretas que se dan a los evaluadores, lo mismo ocurre con otros proyectos europeos, cada año se les envían solo a ellos. Después se hacen públicas con el tiempo. Pero con lo que ahora mismo un evaluador de Starting Consolidator o Advanced Grant esté recibiendo como instrucciones, creo que no lo podemos saber. Una pena. Bueno, sí. Es útil hablar con gente que haya sido evaluadora y ya no esté para que cuente un poco su experiencia. Y en España tenemos algunos, sí. Y bueno, además es la única forma de saber cómo funciona eso, porque digamos, no, yo tampoco he encontrado en ninguna parte escrito cómo es el proceso exactamente, pero obviamente lo hay y está muy bien organizado. Bueno, y bueno. Muy bien, bueno, ya hemos hablado un poquito del high risk, high gain,
del impacto, también de cómo se escribe la metodología y demás. Ahora, otra parte, otro apartado que también lo veo muy, muy importante es el aspecto, bueno, son dos apartados. Uno es el aspecto de personal y otro es el aspecto financiero del proyecto. ¿Cómo se debe de esto de preparar? ¿O cómo lo preparaste tú, vamos, en tu caso? Bueno, en mi caso yo tuve unas instrucciones muy claras de la oficina del CSIC, donde me recomendaron claramente intentar no incluir material inventariable, porque generalmente no lo vas a amortizar en el tiempo de vida del proyecto, y el tiempo de vida del equipo es más largo que el del proyecto, y eso significa que uno va a tener que buscar una cofinanciación. Bueno, eso es posible si uno tiene la posibilidad. Yo, de hecho, la tenía, lo que pasa es que preferí ni siquiera liarme con eso, y entonces mi proyecto es enteramente, toda la financiación va dedicada a contratación de personal, a material fungible, a viajes, a publicaciones y a la organización de un congreso. Yo no tengo inventariable, ¿no? Equipamiento lo consigo de otros proyectos, que eso es perfectamente válido, y de hecho un poco se espera eso. O sea, es decir, la idea no es con estos proyectos que uno monte un laboratorio, sobre todo si uno ya es Consolidator o Advanced Grant, sino que use las facilities que ya tiene, ya sea por su institución o por su grupo, y desarrolle una idea contratando a la gente, haciendo todo el gasto de fungible que haga falta o viajes. Obviamente creo que esto para los starting grant de ahora, que son realmente starting, sí hay, por lo menos lo había cuando yo me presentaba, para los que eran starters dentro de starting, una partida de dinero si uno se estaba trasladando de un sitio a otro para poder también montar un laboratorio en caso de que no hubiera en esa temática concreta. Pero bueno, un poco cuando la institución apoya al investigador a solicitar esto, que es algo que también es obligatorio, ahí lo que, de alguna forma, bueno, pues uno cuenta con una serie de equipamiento que tiene su institución, si es un centro de investigación o una universidad. Así que bueno, en mi caso ya te digo, prácticamente la mayor parte de la financiación va a eso, a personal, fungible. Luego hay una parte de overhead de tu institución que tienes que incluir ahí, y también va incluido tu salario. Es decir, el salario del investigador principal está incluido. Si uno no es un investigador permanente, como era mi caso, yo ya era parte de la plantilla del CSIC, entonces, bueno, pues eso es un dinero que entra al proyecto y que también es, uno puede utilizar, ¿no? Está ya justificado el salario de uno por su institución. Pero una persona que se presenta y no tiene un sueldo ya, porque no está siendo pagado por su institución, entonces puede cobrar del proyecto, se puede poner un salario. Se puede automantener. Exactamente, sí, sí. Y hay flexibilidad también total, ¿no? Para contratar, o sea, tú puedes contratar a un ingeniero, a un físico, o ¿tiene alguna restricción? Yo creo que hay mucha más flexibilidad que en cualquier otro proyecto europeo. En los ERC me refiero, ¿no? Que hay mucha flexibilidad en los ERC comparado con otros proyectos que he visto del séptimo programa Marco. Pero creo que siempre es conveniente ceñirse lo más posible a lo que uno planificó en su proyecto. De hecho, yo en mi proyecto tengo dinero también para un gestor de proyectos, que, bueno, pues una gestora en mi caso, y ya está contratada, y la idea es informar de la evolución y de los cambios que haya en el proyecto, tanto a tu institución, que en mi caso hay una persona de gestión en el central, en Madrid, que nos sirve de contacto, y como directamente al officer que nos han asignado, que, bueno, pues le mantenemos informado de cómo evoluciona, cuáles son los cambios, si hay algún retraso en la contratación también lo decimos. Y en el momento, si queremos, yo por ahora he cumplido estrictamente lo que dije, pero si tuviera que contratar a alguien que no esperaba contratar, creo que no habría ningún problema, pero yo, bueno, pues lo avisaría de antemano y bueno, tendría cuidado, como siempre, que es dinero de Europa y en cualquier dinero público, ¿no? Pero digamos, este es un dinero muy, generalmente muy controlado siempre. Pero si está bien justificado, no debe de haber problema. Yo creo que no hay ningún problema, y las experiencias anteriores que yo he escuchado es que hay mucha flexibilidad. Incluso para cambiar entre partidas.
Lo único que uno tiene que tener cuidado, creo que es con el inventariable por el tema de la amortización de los equipos que te he dicho, pero por lo demás creo que uno puede decidir que en lugar de contratar a alguien va a hacer más gasto de fungible o que no va a gastar fungible y va a contratar a alguien. Siempre y cuando uno lo justifique por el desarrollo del proyecto, lo que yo he oído es que nunca ponen una pega. Pero bueno, esto no es que yo lo sepa con certeza, esto es Sí, lo que nos comentan, ¿no? que se sabe. Y Sí. en tu opinión, ¿en qué es lo que se debe de invertir en este tipo de proyectos? ¿En qué es lo que se debe invertir más dinero? ¿O qué partida le asignas tú? Bueno, has dicho una, ¿no? Que es personal. Bueno, claro, es que, a ver, eso depende mucho de qué tipo de proyecto sea. No sé, quiero decir, yo he conocido gente que tiene proyectos en humanidades que el proyecto incluye viajar a, no sé, puede ser una excavación arqueológica o puede ser buscar manuscritos en una ciudad perdida y eso es un montón de dinero porque tienen que pasar ahí muchísimo tiempo. Bueno, yo no tengo, en mi caso, yo lo que necesitaba era expertos en distintas temáticas, entonces yo lo que he hecho es contratar sobre todo personal doctor con, bueno, pues distintos tipos de especialidades, ¿no? Tanto químicos como físicos y eso es lo que yo he tenido que hacer, pero supongo que cada uno ahí tendrá pues su Sí, plan. dentro de la flexibilidad y de las necesidades del proyecto. Sí, Ya está. hombre, desde luego yo creo que es una muy buena oportunidad de integrar en el equipo de uno durante un tiempo relativamente largo o razonable, por lo menos para nuestros estándares en España, ¿no? Sí, ahí Pues la. Perdona, perdona. La diferencia, ¿no? Con los starting y con los consolidators. O sea, el starting sí especifica realmente que es para construir tu grupo, ¿no? O sea, eres nuevo y necesitas dinero para contratar a gente, técnicos de laboratorio, postdoc o lo que sea. sí, en Claro. mi caso, de alguna forma, yo ya tenía un grupo, pero tenía poco personal doctor. Tenía sobre todo estudiantes de tesis. Entonces, lo que justamente para consolidarlo, que es, supongo que por eso que es la modalidad consolidator, yo lo que consideré es que tenía que contratar doctores y es lo que he hecho. Muy bien, excelente. Y ahora, bueno, Hernán, se pasa, ¿no? Una vez que ya has pasado este corte, se pasa a lo que es la entrevista personal, ¿verdad? Sí. ¿Cómo preparaste tú la entrevista personal? Bueno, yo la entrevista la preparé. Bueno, a ver, en la entrevista hay una serie de detalles técnicos que uno tiene que tener en cuenta. El primero es la duración y son extremadamente estrictos con eso. Uno de los puntos que más varía entre un panel y otro es el tiempo que a uno le dan. Entonces, ahí recuerdo, por ejemplo, la primera vez que me presenté que había paneles que daban 5 minutos estrictos y una sola diapositiva. Con lo cual, con una sola diapositiva la persona tenía que contar su proyecto en 5 minutos. En mi caso me daban, pues no sé si eran 18 o 17 minutos, es muy variado. En mi panel siempre es más de ese estilo, más de los 15 minutos o 13, o, bueno, pero no, no tan corto como 5, y uno puede preparar el número de diapositivas que quiera. Y bueno, yo creo que lo primero que tienes que hacer es prepararte una presentación que se ciña estrictamente al tiempo que te han dado y donde vayas al grano y cuentes lo más relevante de tu proyecto. Ahí se evalúa esencialmente tu proyecto y tu capacidad de exponerlo. Bueno, mi impresión es que Porque lo tu que currículum es. ya no se evalúa, ¿no? Claro, a ver, esto es un tema que yo he hablado muchas veces intentando averiguar cómo es el proceso exactamente. La entrevista es importante, yo creo, sobre todo porque ahí ven si de alguna forma creo que confirman. Porque ellos ya han evaluado tu proyecto cuando tú vas a la entrevista y de alguna forma si tu posición está ya en una lista, ¿no? Tú ya estás en una lista y ellos ya saben cuántas posibilidades tienes de conseguirlo, ¿no? En el momento de la entrevista, mi impresión es que lo relevante es demostrar que efectivamente el proyecto es de uno. No hay que olvidar que estos son proyectos unipersonales y que lo que no quieren es que haya una especie de factoría de proyectos donde mandas a la gente con buen currículum. Bueno, no, tiene que ser algo elaborado por la persona, que la persona está implicada en ello y ver un poco también que tienes una cierta solvencia a la hora de defender tu proyecto, porque lo que más va a pasar en la entrevista, aparte de tu presentación, que tiene que ser correcta, es que te van a acribillar a preguntas. Entonces, te van a hacer preguntas
con mucho detalle, que de todo el panel que hay en la sala, que son unas, en mi caso eran 17 personas, va a haber dos o tres que a los que les han encargado leerse con todo lujo de detalles el proyecto. Todos pueden preguntarte, pero ellos van a llevar la voz cantante, por así decir, sobre todo uno de ellos. Es como si de alguna forma eligieran un oponente. Tú tienes un oponente al que tienes que satisfacer y los demás están escuchando y pueden intervenir y hacerte preguntas. Y realmente entran en muchísimo detalle, como te digo. ¿Qué tipo de preguntas te hicieron? Bueno, a ver, hay una cosa que no he comentado y que creo que es relevante, y es que me has hecho acordar por cuando me has preguntado esto. En mi primer proyecto, el proyecto que no me dieron, yo realmente fui muy, muy ambicioso y propuse usar estos materiales flexibles como unos parches que pudieran servir para hacer fototerapia para curar la psoriasis. Creo que hoy pasé a la entrevista y todo fue bien, pero creo que me metí en un jardín y creo que hay que tener mucho cuidado con intentar ceñir el impacto lo más posible al campo de uno. Es decir, si yo soy un científico de materiales, no creo que no se vio correctamente que yo intentara tener un impacto en biomedicina, intentando proponer algo para la cura de la psoriasis, pensaron, y tal vez correctamente, que yo no era la persona adecuada o que tendría que tener otro tipo de equipo, ¿no? Mi segundo proyecto, que es el que os he contado, es un proyecto mucho más cercano a mí en todos los aspectos, de aplicaciones, todo. Te explico esto ahora porque yo tuve una primera tanda de preguntas la primera vez que me presenté y una muy diferente la segunda. En la primera tanda, casi todas las preguntas fueron encaminadas a demostrarme que era muy difícil lo que yo estaba proponiendo con mi proyecto intentando aplicar materiales para el tratamiento de psoriasis. Y se centraron en eso. Se centraron en los aspectos, no tanto en los aspectos de los materiales como en los aspectos de la aplicación que yo había propuesto. Mientras tanto, que en mi segundo proyecto, el que sí conseguí, las preguntas fueron mucho más de detalle acerca de las características de los materiales. Y también te hacen preguntas de carácter general del tipo de cómo te ves de aquí a 10 años o cuál es tu forma de llevar un grupo. O bueno, pues me sorprendieron un poco porque yo me estaba esperando algo mucho más técnico, como fue la primera vez, de hecho. Y bueno, también te hacen valoraciones ahí delante, donde te dicen, esta parte nos ha gustado mucho o esta parte la vemos un poco más floja. O sea, que las preguntas entonces se ciñen a tu proyecto en concreto. En el primer caso has dicho que fueron a pillarte, ¿no? A la aplicación biomédica. Sí, creo que es su función también. También creo que es importante darse cuenta que la mayor parte de la gente lo saca después de presentarse unas cuantas veces. Por lo menos una vez. Hay gente, por supuesto, que lo hace perfecto a la primera y lo saca. Pero también creo que es importante escuchar lo que te dicen y estar dispuesto a modificar tu proyecto. El problema es que es muchísimo esfuerzo y muchísimo trabajo y cuando has llegado hasta la entrevista una primera vez y al final es que no, imaginarte otra vez pasando por todo esto se hace muy cuesta arriba. Pero es importante escuchar, modificar en función de las críticas que a uno le van a hacer tanto en la entrevista como las que te dan por escrito, porque a ti te presentan una evaluación por escrito de 6 evaluadores, si no recuerdo mal, en mi caso. Y darse cuenta, sobre todo de los puntos que todos han visto que son una debilidad, pues modificarlos, ¿no? Y estar dispuesto a volver a trabajar sobre ello y volver a pasar por ello. ¿Esto, las entrevistas son públicas o son...? O sea, tú no puedes ir... Es una puerta cerrada. No, no puedes, no se puede. No. No. De hecho, la composición del panel, la primera vez que la ves, es porque, bueno, en la puerta a donde vas a entrar, están los nombres de las personas y de hecho, cuando llegas ahí, hay una persona que te acompaña hasta la puerta, te la muestra un segundo y te dice, bueno, es posible que conozcas a algunas personas en la sala, pero tú no sabes quiénes son hasta ese momento. No te sorprendas si te encuentras con gente, pues, relevante de tu campo o conocidos, ¿sabes? Porque, y de hecho es así, te encuentras con gente que conoces, ¿no? Y bueno, lo que no te vas a encontrar generalmente es con alguien de tu país. O sobre todo, pues de tu país te puedes encontrar, eso no es problema, pero de tu institución no, obviamente, ¿no? Si yo voy ahí y hay un panelista del CSIC, el panelista del CSIC se ha ido de la habitación
Y además me lo dijeron, ¿no? En mi caso me dijeron, hay un panelista que ha abandonado la sala porque es de tu institución. Pero el año siguiente ya puedes consultar quién fue panelista. Ajá, o sea, tiene que esperar un año para... Sí. Muy bien, muy bien. Pero bueno, yo creo que es un buen ejercicio mirar la lista de los panelistas de todos los años anteriores, porque hay mucha gente que repite. De todas formas, eso no va a cambiar nada, es decir, sí, creo que, claro. no hay que obsesionarse con eso, desde mi punto de vista, vamos. Y ya por último, ya una pregunta, ¿cómo se puede preparar a alguien, ¿no? Esta etapa, o sea, la entrevista para afrontarla con éxito? Bueno, yo en mi caso, una vez que preparé la presentación y sabía que me ceñía el tiempo y todo esto, el primer año fui a Madrid a la oficina que tiene el CSIC y allí me estuvieron dando consejos, incluso se acercaron a Sevilla para verme también en otra ocasión, o sea que realmente ahí pues hicieron un esfuerzo, ¿no? El segundo año ya no recurrí más que a a la gente de mi grupo, mis colaboradores más cercanos para que me dieran su opinión, pero yo un poco ya tenía en la cabeza lo que me habían dicho el año anterior y no quise pasar por toda esa preparación otra vez. Pero sí es útil, bueno, yo creo que recabar la información y la opinión de gente que está acostumbrado a escuchar estas charlas y sobre todo a preparar estas propuestas, ¿no? Sí. Sí, lamentablemente no en todos los sitios en España hay una oficina que te pueda ayudar, ¿no? En ese sentido... Yo sí tuve suerte, ¿no?, con el CSIC. Y ya para finalizar, ¿algún consejo a gente que se quiere presentar en la próxima convocatoria del Horizon 2020? Bueno, aún no sabemos los detalles, ¿no? Se va a salir ahora en diciembre, vamos a ver. Yo preveo que va a haber cada vez más interrelación entre estos tres pilares básicos, ¿no?, que son ciencia excelente, liderazgo industrial y retos sociales. De hecho, lo están anunciando, que un poco sobre todo en ciencia excelente creo que se va a valorar mucho que tengas una incidencia en los otros dos pilares, ¿no? Pero mi consejo, independientemente de Horizonte 2020, de mi propia experiencia, como te he dicho, es sobre todo que cuando uno plantea un proyecto ambicioso, debe ser, creo que dentro de unos límites que sean convincentes para los que te van a evaluar. Siempre uno tiene que pensar que el que va a evaluar va a dar mucho dinero y va a tener una cierta tendencia a ser conservador y a intentar tener alguna prueba de que efectivamente esto, bueno, pues tiene posibilidades. Lo digo por el error que yo mismo cometí en mi primera propuesta, que yo estaba convencido de que podía sacarlo adelante, pero obviamente no convencí a mis evaluadores. Creo que eso es algo importante, ¿no? Pero bueno, fuera de eso, no tengo mucho consejo, que sean muy cuidadosos tanto en la redacción, que lo lea alguien más y les dé una opinión y sobre todo pueda detectar fallos de esos que uno ya no ve de tantas veces que ha pasado por delante del párrafo y ya se lo sabe de memoria. Y bueno, creo que pedirle opinión a gente cercana de la que uno se fíe es también una buena idea. Muy bien, Hernán. Bueno. Pues nada, muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Muchas gracias por dedicarnos tu tiempo. De nada. Esperamos que hayamos aprendido toda de la experiencia del doctor Míguez. Y nada, deseamos que tengáis un buen día y que tengáis mucha suerte con vuestros proyectos. Adiós. Hasta luego.